Natalia de Molina, tu protagonista de Tres Comidas y nominada hoy a Mejor Actriz. ¿Cómo te sientes, Natalia, hoy? Estoy como viviendo mi sueño, porque es una película muy linda y estoy muy arriesgado, ¿no? Y me he dejado todo y estar aquí como actriz protagonista junto a la actriz que hay de proyectos por ahí impone y estoy muy contenta de que hayan valorado el trabajo de formar parte de estas pedazos. Bueno, en nuestra página directamente hemos defendido muchas de Chicomidas y dos razones para ver Chicomidas, porque realmente es importante que este tipo de películas se vean, ¿verdad? Sí, es muy necesario, hace falta un cine, hace falta que haya cine de todo, que haya películas de risa, de ciencia ficción, thriller. Pues también hace falta volver a hacer cine social que en España siempre se ha hecho y se ha hecho muy bien. Entonces hace falta seguir el cine de salir a mirarlo, dejar constancia de que todo está pasando. Evidentemente un papel como el tuyo, que es de narrador, lo que la pasa, que todo el mundo, que al momento que pasa, algo le pasa a tu personaje. Ese trabajo, ¿cómo te lo llevas a casa? Intentas quitártelo un poco de encima porque es un personaje muy duro. Yo no soy una actriz de la que me lleve todo el papel por el personaje y tal. Intento separar la villa rodando, sí, pero cuando termina yo digo, mira, soy Natalia, dicen corten y soy Natalia. Pero es verdad que en esta película era muy intensa y aunque yo separaba, me costaba mucho dormir, mucho. Y yo creo que era de eso, de la tensión, de la intensidad de las escenas, de saber que, aunque era una situación en gente, lo pasa incluso peor, me costaba mucho dormir de eso. En un trabajo como este, tan comprometido y además tan real, supongo que habrán recibido, pues, sobre todo, pues, también dar las gracias a las personas que se están representadas con esto, ¿verdad? Ya, pero ya hay que decir, la real es que darle voz a la población que se quiere que no la tenga, o que mejor que pasen desapercibidos, ¿no? Y que es el comité de que hay muchísimas cosas que nos pasan a buscar, el estreno de Dieta de Dios, me siento y el estreno de esa manera de ver que el titán de la luna también. Soy Natalia de Molina y mando un saludo a mi familia.